Good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo se dice nerviosa, Tisha? Nervous. So, what's new? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Good. How was your day? How do you say? Mucha presión. A lot of pressure. A lot of pressure. A lot of pressure. Okay. I had a long day too. Yo tuve un largo día también. Tired. Tired. But here we are. Here we are. Okay, so what's today's date, people? What's today's date, people? The is Friday. Friday, uh-huh. Today is Friday for March. 4th of March. 2022. Very good. Excellent. Yes, today is 4th of March. 4th of March. Thank you. Yes, very good. Okay, so welcome back. This is our last session. Our last session. Congratulations, los felicito porque han sido valientes haciéndole frente de 8 a 10. Y pues estamos bien, estamos bien. Give me a second. Where's the notebook with the list? Okay, anyways, do you have any questions or comments? What topics did we cover yesterday? El lugar. Ajá. Y siempre con el there is en enterar. Ok. There is, there are, that is correct. Y un poquito el in, on, at. Ok, very good. Antes que nada, raise your hand. What's the meaning of raise your hand? Raise your hand. ¿Qué digo ahí? What's the meaning? Nadie sabe. Lo puedo poner en el chat, mire. ¿Dónde, teacher? Que no veo. Raise your hand. Raise your hand. ¿Qué digo ahí? What's the meaning of that expression? Ajá. Levanten la mano. Exactly. Okay. Thank you, Emilia. Levanten la mano. Exactly. Okay. Levanten la mano las personas que tuvieron perfect attendance. Asistencia perfecta. Ah, vamos a ver, ¿quién más aparte de Kelly? Anybody else? Okay, démosle un aplauso a Kelly. Everybody, very good. Congratulations, Kelly. Very good. Y este segundo aplauso,
ustedes se los están dando mismos por haber completado el first level. Very good. Nice. Excellent. Very good. Se merecen muchas cosas buenas. All right. So, we covered different topics yesterday. We were practicing with there is, there are, there is, and there aren't. And by the way, ¿qué significa by the way? Por cierto. Ajá, very good. Por cierto, a propósito, by the way, hubo gente que se ausentó solamente un día o parte de, de una sesión. So, congratulations too. Así que a seguir hacia adelante. So, there is, there are, there isn't, there aren't, is there, are there. De ahí de esas tres formas, usted va a ocupar el hay. Hay agua, there is water. No hay agua, there isn't water. Usted va a preguntar, ¿hay agua? Is there water? Entonces, there is, there isn't, is there. Hay niños jugando, there are children playing. El segundo, no hay niños jugando. There aren't children playing. Entonces usted le va a preguntar a alguien, mira, y hay niños jugando. Are there children playing? So there are, there aren't, are there. And remember, esto quizás no se lo mencioné, solo anótelo ahí como referencia. También puede hacer preguntas negativas con... ¿cómo se llama? Con there is y there are. Usted llega a su casa y trata de encender la luz, pero se mantiene oscuro. Y usted le pregunta a alguien, no hay luz. That's a negative question. No hay luz. How do you make that question in English? Only one. Solo uno que responde. Solo uno. Solo uno. Isn't there light? Isn't there light? Isn't there? It's a negative question. O digamos, alguien le llega a ofrecer juguetes para niños y usted le dice, no, gracias, no, gracias. Y le dicen, ¿y que no hay niños en su casa? Aren't there kids in your house? Aren't there children in your house? Mm-hmm. Questions or comments? O usted encuentra un amigo o amiga caminando bien fresco en la calle sin mascarilla. Y usted le pregunta, ¿y que no hay pandemia? ¿Isn't there a pandemic? Ah, sí, pero a mí yo soy asintomático. Empiezan los cuentos. Teacher, ¿cómo se escribe isn't there? Right now. Isn't there. Isn't. Isn't there money? Mire, deme $2 para ir a comprar tal cosa. Porque no hay dinero. Isn't there money? No hay dinero. No hay dinero. That's a negative question. Questions, ladies and gentlemen. No. Why are you quiet? Eso significa no hay dinero, teacher. Isn't there money? Ajá. Digamos, alguien dice que tenemos que hacer un préstamo. Usted le dice que no hay dinero. It's a negative question. Ah, okay. Yep. Anybody else? O usted llega a su casa, está lloviendo y llega todo mojado o mojada. Y su mamá le dice, no hay chaquetas. No hay sombrillas. How do you say no hay sombrilla? Isn't there umbrella? Isn't there an umbrella? Yes. Isn't there an umbrella? Sí, pero me agarro distraído y que no sé qué. So, anyways. All right. Questions or comments, people?
Teacher, y entonces, ¿cuáles serían las diferencias de que dice usted en ese ejercicio que no hay dinero? Entonces, no ocupamos el what. O... porque ahí estamos ocupando there is, there are. Ambos significan hay. Entonces, para hacer una pregunta negativa, usted solamente pone el verbo to be en negativo. Isn't there money? ¿No hay dinero? Ya. Pero esto que le estoy diciendo, negative questions, that's not in the exam. It's not in the exam. Solo póngalo ahí como referencia en sus questions or comments. Les voy a mostrar. El examen. Dígame si lo ve. Vamos a pasar por las instrucciones. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Okay. Part one, verb to be, use am, is, are. My brother said, you and I, good friends. They worried. I, a doctor. Carlos and Jaime, there. ¿Qué vamos a hacer ahí? Usted va a elegir cuál de los tres es el que hace falta. Si es am, si es is, o si es are. Are we okay with the first section? Second part. Part two, use there is, there are to talk about El Salvador. Lo que se le venga a la mente que quiera decir de El Salvador. Hay 14 departamentos, hay mucha corrupción, hay mucha contaminación, no hay ríos limpios. Lo que usted quiera decir, good or bad, good or bad. Part three, write four activities you do every day. Cuatro actividades que usted hace todos los días. Part four, answer the following. What is your favorite day and why? Su día favorito y por qué. What is your occupation? Where are you from? Who lives with you? How do you say arroba in English? So you need to answer those questions. Tiene que responder esas preguntas. And part five, spelling. Listen to your teacher spell some words. Entonces, cuando ya todos hayan llegado a la clase, yo les voy a dictar cuatro diferentes palabras. Ok, vamos a cerrarlo acá. Se los voy a enviar a... Teacher. Yep. Teacher, en la parte tres... Ajá. No era con there is and there are, solamente las cuatro actividades. La parte tres, cuatro actividades, sí. No, no tiene nada que ver con there is. Ah, ok. Gracias. Ok. Anybody else? Any questions or comments, people? Entonces, fíjese, aunque usted termine temprano, puede distraerse e ir a hacer cualquier otra cuestión, pero tiene que quedarse conectado. Porque si no, le va a afectar su attendance. Questions or comments? Teacher, y la encuesta lo vamos a realizar después. No. Ok, a las... Les voy a dar una hora para que terminen el examen. En una hora voy a poner la alarma para acordarme. Thank you for reminding me. Y vamos a ver. Teacher, yo estoy conectada desde mi celular. ¿Puedo transcribir las preguntas al cuaderno y hacerlo así en el cuaderno? Sí, siempre y cuando lo haga con letra legible, no hay problema. Gracias. Good. 529, vamos a... ¿Mandaría eso al grupo? ¿El qué? El formato del examen, o solo esas partes vamos a hacer. No, yo le voy a mandar el examen tal como lo está viendo usted ahorita. Ok. Save. Okay.
Give me one second. Teacher, ahorita lo enviaría, digamos que hasta las 9 tendríamos que finalizar. No. Pero las palabras que usted dijo de que nos iba a decir, ¿sería ya media vez terminamos o cómo? Primero voy a hacer una pausa para que hagamos la encuesta. Okay. Después continuamos con el dictation exercise, el spelling. Ah, ok, ya entendí, gracias. Ok, very good. Ahorita estamos tratando de abrir el WhatsApp para enviarles ahí el exam. Internet is very slow. My God, this is very slow. Okay, finally. El chucho. Ya sea que le tome foto después de haberlo hecho a mano o mande el documento así como se lo estoy enviando, cualquiera que usted envíe, you must send your name. Debe enviar su nombre en el papel que me está enviando. Y así los bajo y de un solo me pongo a calificarlos con sus nombres. Ok, can you see the exam? ¿Pueden ver el examen? Está en el WhatsApp chat. Yes. Okay, so go ahead. Vaya, y los compañeros que no tienen activadas las cámaras, what's going on? Por si no me veo, teacher, es que yo todo lo hago en el teléfono. Okay. Thank you por lo que están encendiendo las cámaras. Thank you.
Yo igual, teacher, en el teléfono lo hago. Ok, good.
teacher. Yes. La parte dos, ay, me salió acá. Entré tarde porque estaba haciendo otra evaluación. La parte dos del examen son de los ejercicios que estuvimos haciendo esta vez, como de describiendo algo y todo eso, del there is, there are. Yep, yep. Okay. Exactly. Y en la parte tres, ¿verdad que solo son actividades que nosotros hacemos? Yes, ahí estoy evaluando el simple present. Ok. Teacher, ¿cómo se dice? Hola, teacher. Hello. Volcanes, ¿cómo se dice? Volcanoes. Ok, thank you. Sure.
teacher, en la dos de las, perdón, en la tres, de las actividades que uno realiza en el día, en el trabajo o así a diario. It's your decision. It can be related to work or it can be related to your personal life. Cualquiera que quiera usted. Gracias. Good. Teacher, y en la parte dos, no importa cuántas son there is y there are. Dos y dos. Dos con there is y dos con there are. Aquí.
teacher, who do you say descansar? Rest. Rest. R-E-S-T. Okay. Good. Teacher. Yes. Y la última parte vamos a esperar. 22 people, ahorita les digo. Okay, voy a pasar lista ahorita, excuse the interruption, para sacar un dato real. When I call your name, please say present. Alberto Martínez. Alberto. Carla María. Present. Good. Catherine Alexandra. Present. Damaris Cabrera. Present, teacher. Okay. Samantha Sarabia. Samantha. El chico desertó. Emilia Hernández. Present. Good. Giselle Patricia. Present. Mm-hmm. Henry Ramírez. Present, teacher. Good. Idalia Dueñas. Present. Good. Jennifer Herrera. Jennifer. Carla Michelle. Present, teacher. Aquí estoy. Thank you. Kelly Maricela. Maricela. Present. Teacher, fíjese que a mí me había sacado
no podía entrar a la reunión, sí. Ok, no problem. Thank you. Crisia Xiomara. Present, teacher. Levi Cruz. Present, teacher. Good. Yancy Dinora. Present, teacher. Good. Stephanie Guadalupe. Present, teacher. Okay. Rebecca Bonilla. Present, teacher. Thank you. Nelson Rivera. Present, teacher. Thank you, Nelson. Monique, ella desertó. Mayra Noemi. Present, teacher. Thank you. Marley Beltrán. Present, teacher. Good. Margarita Rosemary. Present. Thank you. Manuel García. Present. Good. Lilian Franco. Lilian. Present, teacher. Thank you. Okay, in 5 minutes, empezamos con el dictation. 5 minutes. Estoy en tráfico, teacher, y se me va la señal. No problem, Vladimir, no problem. Teacher. No. Yes. No le escucho bien porque se me va la señal. Que tome el otro. Sí, pero ya le puse presente, don't worry. Giselle, you have a question? Yes. Volcanos, ¿está bien? Volcanos. ¿Cómo se escribe? Volcanoes. Volcanoes. Okay. Okay. Good. Thank you. Sure.
Okay, aquí vamos con el spelling, people. Spelling, spelling, spelling. ¿Cuántas palabras les puse ahí? How many words? 4. Okay. So, igual como les dije anteriormente, si usted no se acuerda qué significa I, usted escriba así literalmente, I. Si usted no se acuerda qué significa you, se ponga así literalmente you. Entonces, y después usted se queda ahí averiguando qué fue lo que yo dicté. Ok, number one. E-G-G. P-L-A. N-T. E-G-G. P-L-A. No le escucho, teacher. Repita. E-G-G después. E-G-G. P-L-A. N-T. E-G-G. P-L-A. N-T. Number two. O-I-L. 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 Number three. F-R-A. M. E. F-R-A-M-E. F-R-A-M-E. Number four. No se preocupe que voy a repetir. Number four. D-E-A-D. D-E-A-D. Una vez más, teacher. Sure, no problem, no problem. Aquí vamos de regreso. Number one. E-G-G-P-L-A-N-T. E-G-G-P-L-A-N-T. Number two. Perdón. Luego de WG es P o B. No, P as in Peter. Mm-hmm. Okay, okay. Good. Number two. O-I-L. 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 Number three. F-R-A-M-E. 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 Number four. D-E-A-D. D-E-A-D. Teacher, D, yes. D al inicio, D al final. Yes. Okay. D-E-A-D. Go ahead, people. Continúe sacándose esa buena nota. Let's go. Does anybody need repetition? Yes. Yes, teacher. The yes. First. The first. Okay. And pay four. Attention. Pay attention. Okay. E G G.
P-L-A-N-T. E-double-G-P-L-A-N-T. Recuerde, si usted... The last one is D. No, listen carefully. Read my lips. Read my lips. E-double-G-P-L-A-N-T. T. I don't understand the last. Okay, pregúnteme si digo D de dedo, T de tango. T as tango. T as in tango. T as in tango. Okay. Number two, it's O-I-L. O-I-L. Number three, it's F-R-A-M-E. F-R-A-M-E. And number four, it's D-E-A-D. D-E-A-D. D or B? D. D-E-A-D. Teacher, ¿podría repetir la última palabra, please? D-E-A-D. 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 Yes. En la parte tú, yo casi al finalizo, estamos hablando del Salvador. Entonces, ¿cómo le explico? Quiero colocar, pero no sé si como si es el verbo correcto o algo, como que la gente es muy como acogedora. Ajá. Entonces no sé si es. No, usted puede decir hay gente acogedora. Sin el muy. No, puede poner el muy, pero no aplica porque lo que estoy evaluando es el uso de usted de there is, there are. Ah, ok. Ajá. Quiero ver.
La respuesta serían en, al WhatsApp privado, ¿verdad? Sí, a mi número, exactly. No al grupo, sino que a mi número. Teacher, ¿lo puedo molestar si me deletrea nuevamente el numeral 1 de la parte 5? Sure. Es este de deletrear, ¿verdad? Sí. Ok. EGGPLANT. O también puedo decir EGGPLANT. Muchas gracias. Good. Teacher, repeat the three, please. Sure, my pleasure. Number three, it's FRAME. 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 Teacher, una pregunta. ¿Y los ejercicios de la plataforma hasta cuándo tenemos que hacerlos? Tienen hasta el Sunday evening, hasta el domingo en la noche. Ah, ok, ok. Y, o sea que esta ya sería nuestro último Zoom. Today is our last session, sí. Ah, ok. Gracias. Yep. Yep. Gracias.
teacher, perdón. Yes, Lilian. Con la encuesta. Ya la vamos a hacer todos al mismo tiempo. Ah, okay, okay. Yes. Teacher, ya le envío el mío, es que no se guardaron los últimos cambios. No problem.
10 more minutes. Six more minutes. Ok, vamos a hacer ya la encuesta. Los que no han terminado, no se preocupen, vamos a darles más tiempo. Please pay attention.
Okay, can you see my computer? Can you see my screen? Yes. Okay, very good. Usted se fija, aquí está el nombre del proveedor, inglés corporativo. Yo creo que ustedes también recibieron este correo. Nombre del curso. Al chat lo mandaron. Ok. Yo creo que yo se los envié. Didn't I? Pero de todas maneras, como que se los habían enviado a sus correos. Ok, pero bien. La fecha en que inició, 7 de febrero. La fecha que finalizó, 4 de marzo. Aquí donde está esta. Excuse me. Ahí les envío la información, la fecha que inició, la fecha que finalizó. Y si se fija, ve este blue link, link azul. ¿Lo pueden ver? Sí. Okay, le doy a... Sí, teacher. Y automáticamente me manda a la encuesta en ciertas preguntas. La información está en el correo que les enviaron y la imagen que yo les acabo de mandar. Ahí tiene que poner usted el número completo, su nombre completo, correo, número celular, su sexo, departamento donde vive, municipio donde vive, la empresa para la cual trabaja, nombre del proveedor, ¿cómo se llama la institución esta? Inglés corporativo. Inglés corporativo. Entonces usted le va a dar a inglés corporativo. Y el nombre del curso. Y de ahí le ponen a que usted lo evalúe. Aquí voy a estar. Si usted necesita alguna ayuda, me lo hace, por favor. Let's go. Y el nombre del curso es, perdón. Ahorita se lo digo. Ok. Inglés principiante módulo 1. Ese es el nombre del curso. Ok, thank you. Yes. Y usted copia con cuidado el orden de inicio, que es el número largo que aparece ahí. Go ahead. Teacher, entonces vamos a irnos al link que nos enviaron, ¿verdad? Al WhatsApp. Sí. Para hacer la encuesta. Sí, correcto. Teacher, ¿nos puede mandar ese link? Que al menos en el que me han enviado a mí aparece, o sea, no es el link porque no me deja entrar, solo es un texto. Sí, no deja entrar, teacher. Aunque en el correo lo cae como no deseado porque hasta ahorita lo acabo de ver. Ok. Aquí se desbandó el link. Allá, hoy sí. En el que mandó usted, creo. Sí, pero ahí no va a poder acceder. No, Xiomara lo mandó. En nombre del proveedor. ¿Cómo se llamaba el nombre? Inglés corporativo. Nivel principiante, había dicho, ¿verdad? Sí. Perdón, teacher, en la pregunta 1, ¿es ese mismo número el que vamos a escribir? Ahorita le digo. En la pregunta 1, donde le dice, ingresa el número completo de la orden de inicio, es el que les envié yo hace un momento, que empieza con 28637. Ah, okay. Yeah.
4, 6. Teacher, ese número 28367, ¿de dónde, por, a dónde lo envió? Que yo no lo encuentro. En la imagen que les envié hace un momento, ahí dice datos del curso y después aparece orden de inicio. Ya, gracias. ¿Lo encontró? No lo encuentro. Teacher, ¿puede repetir el nombre del curso, por favor? Ah, sí, ya lo encontré. Teacher. Vale, perfecto. El nombre del curso es Inglés Principiante, módulo 1. Teacher, ¿y cuál es el nombre del proveedor con el que se capacita? Inglés Corporativo. Oh. Ah, aquí. La envío y eso es todo, teacher. Cuando usted lo envía, le toma un screenshot, una captura de imagen y lo devuelve al WhatsApp chat con su nombre. Y eso al, del, todos. Al del grupo. Sí, correcto, con okay. Su nombre. Ok. Teacher, perdón. Nombre, el nombre del curso. Se llama Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante punto 1. No, Inglés Principiante Módulo 1. Teacher, una consulta, y donde dice el dice en la número 9, nombre del, del proveedor con el que lo Inglés Corporativo. Con el que se capacita. Inglés Corporativo. Inglés Corporativo Regal Internacional SSB, ¿verdad? Yes. Okay. Teacher, la captura que él envía al grupo, así es cuando ya se ha finalizado. Ahorita la reviso, permítame. ¿Qué opina del contenido? Sí, correcto, así es. Ok. Entonces, cuando ya le damos enviar, donde nos aparece gracias, la respuesta se ha enviado, a eso le vamos a tomar captura. Correcto. Y me lo reenvía al WhatsApp chat, no a mi número, sino que al grupo con su nombre. Teacher, ¿qué le puedo poner aquí? Mencione que otros cursos son de su interés. El que le llame su atención. Teacher, ¿cuándo fue que iniciamos el curso? Ahorita le digo. Sí, pero no me acuerdo. Ahí está toda esa información. Ahorita le voy a decir. El 7 de febrero. Lunes 7 de febrero. El 7 de febrero. Gracias. Thank you, people. Finish. Nombre del curso, Fisher. Inglés Principiante Módulo 1, ¿verdad?
Yes. Okay, gracias. Good. Teacher. Someone called me. me salí sin querer, me tocó volver a hacer la encuesta para mandarle la captura. Oh, okay. No problem que lo haga dos veces. Si conserva las mismas respuestas, no problem. Ah, sí, tal vez solo en la de escritura de las últimas de abajo pueda que varíe algo. Okay.
All right. So vamos a ver el último tema. Esta parte quedó pendiente. In, on, at. Those are prepositions of place. Son preposiciones de lugares. On, ahí tenemos los ejemplos. On 4th Avenue, on the corner, on the street. Sobre la cuarta avenida, en la esquina o en la calle. On. ¿Qué página es, teacher? Right now, page 40. Page 40, 40. Yo no estoy compartiendo el libro, teacher. Oh, okay, give me a second. What about now? Can you see the book? Sí, yeah, teacher. Okay. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. En El Salvador, en San Salvador, en el parque, en el vecindario. Neighborhood, neighborhood. At the meeting room, at work, at the bank. En el cuarto de reuniones, en el trabajo, en el banco. So, ¿por qué vamos a ocupar at? Porque dice en el banco, pero no dice what section of the bank. Dice at work, pero no dice en qué parte del trabajo está. So you need to say at. Vamos a ver si podemos hacer estos ejercicios. Part 5. Complete the location of each item using the correct prepositions of place compared with a partner. Entonces, basado en el chart de on, in, at que acabamos de leer acá, you need to complete 6 items on part 5. Tiene que completar esas 6 oraciones en la parte 5. Are the instructions clear? Instructions clear? Yes, teacher. Yes, teacher. Go ahead. Go ahead. Teacher. Yes. In the last one sentence, ya está la respuesta, ¿verdad? Okay, tell them that we are exactly, yes. No se escucha, teacher. Lo último que dijo. No, que sí, él ya tenía la respuesta incluida, como dice usted. Y si usted se fija, el libro no es la primera observación que trae, sino que en otros ejercicios ya estaba la respuesta, o está mal escrita, o errores de impresión, varias cositas. Sí, siempre pasa. Ya.
All right, let's get the answers. Volunteer for number one. I work in the bank that is on First Avenue and various streets. Various streets, very good, very good. Another volunteer for number two, please. Yo. Yes. Chair Factory is located in La Libertad. Very good. In La Libertad. Nice. Number three, we see you. In. In the training room or? Or on the cafeteria. Or at the cafeteria. At. Or at the cafeteria. Uh-huh. Number four, people. Anna? In the company that is on town. Okay, that is? At town. At town, something different? The correct answer is in town. In. In town. In. Yes. What about number five? My relatives go to the mall that is? Is at Roosevelt Street. On Roosevelt Street. On Roosevelt Street. And number six, tell them that we are at the meeting room. With everybody. Very good. Any questions or comments about this exercise? Igual, teacher, no se debe mucho diferenciar el at in, o sea, in, en, ¿verdad? O sea, está dentro, dentro. Ajá. Pero también cuando usted está mencionando in Apopa, in Santa Tecla, in Soyapango, también tiene que decir in. Yep. Y en el caso de la ata, entonces, teacher, cuando está como en... Open place. Estrella. Lugares abiertos. At the stadium, at the park, at the corner. O cuando está hablando de un lugar dentro, pero no especifica en qué parte. En... Usted dice, my sister is at the hospital. Mi hermana está en el hospital. Pero en qué parte del hospital, we don't know. No sabemos. Okay, ladies and gentlemen, quiero felicitarlos una vez más. Quiero agradecerles por haber sido pacientes. Felicitarlos por haber tenido el coraje de continuar en esto. Yo sé que más de alguna vez se le pudo haber pasado por la mente. Ah, en otra ocasión lo voy a hacer. Pero mire, gracias a Dios perseveró. Y pues aquí está finalizando oficialmente el nivel número uno de inglés. Independientemente cuánto se tarde inglés corporativo o si usted por alguna razón cambia de trabajo, no deje de estudiar. Hay muy, muy buen potencial en este grupo. Lo felicito, son muy disciplinados y pues les agradezco el que me hayan tenido paciencia y pues una vez más felicitarlos. Así que ahí quedó a sus órdenes. Espero seguir trabajando con ustedes, pero si por alguna razón no se puede, pues guarden el teléfono y ahí estoy para servirles. Karen. Sí, Jeremy, una consulta para inscribirnos en el siguiente módulo. Inglés Corporativo va a estar contactándose con ustedes. ¿Y eso dentro de cuánto tiempo? Teacher, o cuál para uno. Generalmente dan una semana de vacación y después se empieza de nuevo. ¿Y usted sería otra vez el profesor? I'm not sure. Probablemente sí, probablemente no. Me gustaría que sí, pero no sabría decirle. Y teacher, ¿y no puede hacer la sugerencia? Un día sí, un día no. No se puede, ya está estipulado por INSAFOR. Gracias por todo, por la paciencia y la verdad que es un excelente profesional en todo lo que es la materia de inglés. Gracias por el liderazgo con todo el equipo. Thank you.
Thank you, thank you. Muchas gracias. Así que bueno, llegamos hasta acá. Me llevo una buena experiencia con ustedes, así que volvemos a repetir, hacia adelante. Échele con ganas. Muchas gracias, teacher. Gracias. Have a good night. Gracias, teacher. Buenas noches. Thank you, teacher. Bye. Feliz noche. Bye. Bye. Bye, teacher. Thanks. Bye. Good night.